Amigos, estamos de vuelta con ustedes. Estamos al aire a través de la señal de Venezolana de Televisión, 7:20 minutos. Un momento con... Hoy nos acompaña, mira, él es historiador, es intelectual, es luchador social. Además, es el hijo de la señora Melania. ¡Ajá! Nos acompaña acá en este programa. Es el ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Néstor Ovalles, ¿cómo está? Bienvenido. Carmen Melania. Carmen Melania, la señora Melania, no la olvidamos, usted no la recordó acá y nosotros... No, no, ¿cómo la va a olvidar? Jamás. Para nada. Nosotros le preguntábamos al ministro, nos trae buenas noticias, ministro. El ministro dice, bueno, todo depende de las preguntas. Pero vamos a arrancar con el ajuste salarial, porque además fue el tema ayer, se hizo una movilización por el Día del Trabajador acá en nuestro país. Y queremos, bueno, desde el punto de vista... del ministerio, el ajuste salarial y también la responsabilidad que debe asumir el ministerio para garantizar que se cumpla este aumento, tanto en las instituciones públicas como privadas. Por supuesto, pero no sin antes decir el hola, hola, para que despertara nuestra audiencia, por favor. ¿Sí? De San Agustín para todo el mundo. De San Agustín para el mundo. Hola, hola, Venezuela. ¡Eso! Ajá, sí, sí. Eso salió de la ceiba. Ahora sí. Del manguito. Del manguito. Este manguito, San Agustín. Ahora sí, ministro. Bueno, yo en primer lugar, bueno, buenos días, gracias por siempre tener la gentileza de invitarme a su programa, a este programa. Yo preferiría no utilizar la palabra ajuste. En primer lugar, la palabra ajuste es de ingrato recuerdo para los venezolanos. Son los ajustes macroeconómicos del Fondo Monetario Internacional, que cierto... personajes de la picaresca política criolla comienzan a utilizar y de manera preocupante. Estamos frente a una política, yo diría casi bimensual, de aumento de salario mínimo y del concepto que hemos venido utilizando, que es el ingreso mínimo legal, compuesto, como siempre, porque hay que recordarlo siempre. Hay que refrescar la memoria y hablarle al pueblo permanentemente y decirle que el presidente Nicolás Maduro, de 44 aumentos salariales, que es la serie, déjenme buscarla por aquí, hizo la audiencia. Búsquela, búsquela con calma. Búsquelo ahí. De 44, ¿por dónde? Esta misma. Esta misma que está acá. Uh-huh. Esto que está acá es la serie salarial de la Revolución Bolivariana. ¿Verdad? Desde 1999 a mayo del 2018. Se logra ver bien. Hay que enfocarlo un ahí, poquito ahí, más. Ahí, ah, ahí. Ok, ahí. Ahí. Aquí la tienen. 44 aumentos salariales, 22 corresponden al presidente Nicolás Maduro. Eso habla por sí solo de una batalla que se está librando, una fuerte batalla que se está librando. Por un lado, nosotros fortificar, consolidar la demanda, la capacidad de demanda de nuestro pueblo frente a una oferta que planificada se ha venido constriñendo. Y en la medida de que tú retiras productos del mercado, reduces la oferta, planificas la reducción de la oferta, el producto que queda en el mercado es un producto excesivamente costoso por esa ley, pero además le pones el plus, le agregas el plus de la especulación y del uso de esos precios como arma política. Pero decía, siempre recordando, para todos los que nos ven la mañana de hoy, este es el salario mínimo nacional de 1 millón de bolívares. Cualquiera pudiera haber dicho, ¿cuándo? 1 millón de bolívares de salario mínimo. 1.555.500 del llamado cesta tique socialista para, adicionados, sumados, tener un ingreso mínimo legal de 2.555.500 bolívares. Tenemos que repetir esto. Tenemos ahora, que señalarlo. Es el único país del mundo donde se registran este tipo de aumentos cada dos meses, cada mes prácticamente. Y eso... se pudiera presentar en otros países. Sería inexacto si lo afirmara absolutamente, pero creo que de los pocos países que realizan un ajuste, pero también de los pocos países que sufren una guerra como la que estamos sufriendo. Claro, ahora ocurre también un fenómeno, y es que prácticamente
no hay, o el pueblo venezolano no se alegra de un aumento salarial. No se alegra porque viene el aumento salarial sumado a el nivel o el exceso costo o el duplicar el costo de los productos y servicios. Entonces uno se pregunta, ¿hasta qué punto es positivo que hayan 22 aumentos salariales en este lapso del presidente Nicolás Maduro? Lo positivo es la enorme voluntad política de no dejar desprotegido al pueblo venezolano. Y como lo he repetido, no caer en chantajes. Y en este caso es el chantaje de quienes dicen, y lo dije, inmediatamente de producido el aumento, salieron voceros a señalar que cómo pagaban ese aumento salarial si no era de manera grosera, si no era aumentando los precios. Pero además yo quiero decirle a la audiencia, en diciembre no hubo aumento salarial. Y no han dejado de aumentar los precios. ¿Qué explica los precios de diciembre 2017? Que fueron, es una vorágine salvaje. No le explica el aumento salarial. Si nosotros, si dijéramos no se alegra, es porque es cierto, absolutamente cierto, que los aumentos salariales producen inflación. Y no es verdad. Esta hiperespeculación es el resultado de utilizar los precios, la comida y la medicina del pueblo como arma política, como arma electoral, para producir una mudanza de gobierno cuando no se tienen los votos. Eso hay que decirlo con absoluta claridad. Pero además quiero decirle que a eso adicionamos todo un sistema de protección. Que el pueblo no se alegre, el pueblo recibe con comprensión por un lado, pero así con alegría también por otro, el sistema de bonos que a través del carnet de la patria el presidente Nicolás Maduro ha venido implementando. Yo vi ejemplos en Semana Santa, con el bono de Semana Santa. En medio de situaciones muy difíciles, el pueblo venezolano no dejó que le aguaran las fiestas. Juntaron varios bonos en familia. Bueno, nos vamos a la playa. Ahora, ministro, ¿cómo hacer que el Estado venezolano pueda proteger el presidente Nicolás Maduro cada vez que hace el anuncia los aumentos? Llama a que las clases de los trabajadores, los defensores, se pueda defender y proteger estos incrementos o estos aumentos de los sueldos y salarios a nivel nacional. Sí, hizo un llamado. ¿Cómo hacer para protegerlo? Para que, por un lado, me aumentas a 1 millón, está bien, pero no vamos a permitir que los huevos me los quieras aumentar más de la cuenta y que se lleven el aumento que me estás dando el gobierno. ¿Cómo hacer para proteger eso? No hay un punto de partida en el 20 de mayo o el 21 de mayo, porque echando hacia atrás, el gobierno presidido por el camarada Nicolás Maduro Moro no se ha paralizado frente al tema de la guerra económica. Recuerden el decreto de sección económica que le permitía legislar y producir decretos para enfrentar la inacción de la Asamblea Nacional. Pero después vino la agenda económica bolivariana. Y quiero decirles que dentro de la agenda económica bolivariana el motor 16 es la fuerza de trabajo fundamental. ¿Y qué hacer? Hemos insistido de que el pueblo debe organizarse. Esto hay que pelearlo como pueblo organizado en la calle. No es posible tener, como no es posible tener un agente policial por cada ciudadano para dar seguridad ciudadana, ese per cápita es imposible tenerlo, llegar a él. No podemos tener un per cápita de un fiscal del gobierno para que haya sensación de que el gobierno controlando los precios y combatiendo los precios. No hay tantos fiscales de Zunde. El pueblo debe convertirse en el propio fiscal. Allí hay unas leyes que se combinan. Está la ley del CRAP. Claro, el pueblo en el propio fiscal y amparados por acciones concretas que puedan... Amparados por un marco legal. Así porque es. Tampoco vamos a jugar a la anarquía. Exactamente. Y existen marcos legales y seguirán insistiendo. Esperamos la ley de precios justos que cierra el sistema de leyes que nuestra constituyente, soberana Asamblea Nacional Constituyente, nos está dando. La ley de los CLAC, la ley de los precios acordados, la ley de los consejos productivos y la ley de precios justos. Cierra el sistema, el pueblo en torno a ese marco normativo debe organizarse, debemos seguirnos organizando, ya hay formas de organización para combatir junto a su gobierno esto que ya hemos... ¿Qué se espera? Descrito. ¿Disminución de los precios, los altos precios de los productos de la El mercado nacional? Tiene que llegar un momento aquí haciendo, que no lo soy de economista, pero el mercado tiene que llegar un momento en que frente a las políticas del Estado venezolano y frente a un venezolano y venezolana educado en el consumo,
en reclamar sus derechos, tendrá que haber ajustes. Pero hay un... Más que ajustes, tendrá pero que haber... ¿Ajuste un... hacia abajo o hacia arriba? Porque... Bueno, hacia arriba ya hacia, no hacia arriba es imposible, imposible por supuesto. Pedro. Sí. Pero además tendríamos que además trabajar hacia abajo. Claro. De los el hacia abajo de los precios es el precio justo. El precio que está regulado. Además que después que colocan el precio no lo bajan. Después que colocan el precio no lo bajan. Ese fenómeno... Pero por eso le preguntaba al ministro si hay posibilidades que allí debe haber una sinceración de los precios, porque no puede ser que, por ejemplo, un cartón de huevo, llevándolo al término más común en la actualidad, si me pagas en efectivo, si me lo compras en efectivo, vale un precio. Y si me lo compras por la tarjeta, otro precio. No puede ser. Para esa transacción se necesita un agente del gobierno, el que sea, para decirle a ese venezolano, decirle, bueno... Y me voy a dejar chantajear de esa manera, en efectivo, tanto un precio... Claro, pero ¿qué ocurre? Claro, la necesidad tiene que estar el perro, como dicen, ¿verdad? Iba. Pero frente a eso yo tengo que tener una posición. Claro, pero además que esos vendedores están en la luz del día. Lo acepto, pues. Claro, ministro, pero el vendedor no está ni siquiera clandestino. O sea, está en un lugar donde vas, lo consigues todos los días, en un lugar al aire libre, sin ningún temor, es decir, sin ningún temor de que nada ocurra. Entonces el ciudadano común dice, bueno, si me voy en la necesidad o necesito ese alimento para mis hijos, necesito ese alimento para la familia, termina adquiriéndolo. Y mientras haya quien lo quiera, pues ese vendedor pronto va a haber el ajuste, no solamente ese vendedor que es el de abajo, pero también el ajuste hacia arriba. Ahí sí es un ajuste, pero es un ajuste, yo diría que de cuentas, con quien bachaquea y con quien pretende esquilmar el salario de protección del pueblo. Habrán medidas que se tomen, acciones que se tomen, un llamado enérgico por parte del presidente a los supermercados, porque ustedes lo que puede llevarse el venezolano es ver solamente al bachaquero en las aceras de Katia. Pero es que sucede otro tipo de especulaciones y de bachaquerismo. Ah, pero revestido, perfumado. Ese sí no lo vemos. El VIC, el que está tras bastidores, el que genera sobre esas aceras de Katia y que está detrás de lo que sucede en las aceras de Katia. Por supuesto que eso es un ilícito y frente a eso vamos a ir. Que cuenten con eso, pero también con el que está detrás. Ahora, la garantía... Con el perfumado. El cuello blanco. El cuello que tenga, como dijo un compañero ahí. Con el cuello que tenga. Y que además están claramente identificados, porque les sensor en dónde están ubicados y... Bueno, las operaciones que se han venido desarrollando comienzan a dar también sus resultados frente a un tema que es la impunidad. Por eso hemos dicho, si reina la impunidad, reina la desesperanza. Y nosotros somos esperanza. De tal manera que hay que decirle a nuestro pueblo que hay que afincar en esta idea. Hay que afincar en el proyecto que ha tenido este pueblo en 500 y tantos años para ser libre, soberano e independiente. Que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos chantajear. Es difícil. Ahora vemos... Es una situación muy difícil que pudiera estar confundiendo a muchos. Pero el que la idea de confundir cobre cuerpo... Es el objetivo de ellos. Mire, por acá tenemos algunas preguntas, algunos planteamientos. Me gustaría también ir directo allí para que, quien nos escribe, quien está en sintonía, también tenga respuesta. Dice Joan Zambrano por acá. Porque es el único país que aumenta el sueldo mensual y el sueldo sigue sin alcanzar. ¿Esto a qué se debe? De hecho, él dice que el aumento de sueldo es por la inflación que hay en el país. ¿Se pregunta? No. El aumento de sueldo no tiene que ver con la inflación. Nosotros no nos vamos a cansar de decir esto para quien nos escribe. No ha sido comprobado, es más, ha sido demostrado que la inflación en este caso no tiene relación con el aumento de salario. Categóricamente, la inflación está intervenida por razones de carácter político. Categóricamente. Los aumentos de salarios son un mandato constitucional. Repito, artículo 91 de la Constitución establece que el presidente tiene la potestad como alta magistratura de producir aumentos salariales en la periodicidad que él determine. Nosotros pudiéramos tener, como lo mostramos, inflaciones bajas en los momentos más difíciles. Después del golpe de Estado del 2002, el presidente Chávez decidió producir el aumento de salario. Es un mandato, pero además ese es un derecho de los trabajadores y trabajadoras. En el primero de mayo
antes y después del primero de mayo. Ahora, ministro, se esperaba por parte de los enemigos de la patria que si no se acordaran estos aumentos y los bonos sociales que han venido implementando el gobierno, pudiese registrar una explosión social, tal cual como ocurrió en el año 89. No están las condiciones para ello. No, pero me refiero a si no hubiesen ocurrido estos aumentos para paliar la situación de la guerra económica. Yo me atrevería a decir que tampoco, ¿no? ¿Qué hace diferente? Ha temperado la cultura política de nuestro pueblo. Esa ha aumentado de una manera exponencial de el 89 para acá. Además, recuerden ustedes, la explosión del 89 fue el resultado de la aplicación de un paquete de medidas a un país que no existía como patria, que le daban tratamiento de provincia petrolera. Vinieron funcionarios del Fondo Monetario Internacional y dijeron, para resolver el tema económico de este país tienes que hacer esto, aumento de la gasolina, congelación de precios, liberar los precios, privatizar todas las empresas, retirarle las prestaciones sociales a los trabajadores, que no haya fuero maternal, que las vacaciones sean conculcadas, que sea entregado la arquitectura de derechos de la clase obrera y con ello la ley del trabajo que Chávez superó en el año 2012 con la ley orgánica de los trabajadores. Aquí vino el Fondo Monetario Internacional, aquí vino el Banco Mundial y dijo, no se puede invertir en educación media ni universitaria. Es el famoso informe confidencial del Banco Mundial que decía que no había tasa de retorno a la inversión si seguías invirtiendo en los muchachos para que fueran bachilleres o para que fueran graduando de las universidades. Aquí lo vino en este país. Candesú, eso fue el 89. Michel Candesú y bueno, el profe Cárdenas era el último ministro de la Cuarta República. Aquello de la educación ha devenido en un tremendo fraude. Escondía las razones para que el Estado se retirara de la educación y fuese privatizada. Eso sucedió en 1989. Ahora tenemos una vorágine de precios, pero tenemos un gobierno bolivariano. Tenemos un bolivariano gobernando. Eso ya es distinto, subjetivamente distinto. Y lo otro es que el pueblo ha avanzado, se ha fogueado. Al fragor de la lucha, rescató su gobierno, lo ha mantenido. Y miren, la historia no contada de estos 5 años... de lo que ha resistido ese pueblo, y por eso hay que rendirle permanentemente homenaje a este pueblo. Y no es que el 20 es para nosotros una ventana táctica y una proyección estratégica. Táctica porque necesitamos ese margen de maniobra que da el ejercicio del derecho y del voto por parte de los trabajadores para profundizar el planteamiento de orden estratégico, que es la revolución en sí misma. Y la revolución en sí misma, para sobrevivir como revolución, tiene que ir a fondo, con esa voluntad colocada en los votos. Hecha votos el 20 de mayo, tiene que ir contra estas taras, contra estas distorsiones de la economía. Repito, en lo pequeño, pero también en lo grande. Por favor, un llamado. Dair, Pedro, de todas las formas hemos rogado a quienes tienen, en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano, la obligación como sociedad, con nosotros estados, de corregir esta distorsión, de parar esta locura que con los precios se está produciendo en el país. Hemos hecho infinitas reuniones y las seguiremos haciendo, pero llega el momento en que vamos a tomar ya decisiones con todos los que tienen responsabilidad. ¿Qué decisiones se pudieran tomar, ministro? Las decisiones están reservadas a la alta magistratura, al presidente de la República. Yo no podría aquí pronunciarme sobre decisiones que deben tomarse y se van a tomar. ¿Pero cuál consideraría usted fuese una decisión importante que se pudiera tomar con respecto a ese tema? Porque usted dice, bueno, se han hecho reuniones, pero ¿qué ocurre que no dan su brazo a torcer? ¿Qué ocurre que participan en esas reuniones, pero hacen guapo todo lo contrario? ¿Se sienten guapos y apoyados? Apoyado yo no sé por quién, porque aquí ha habido un gobierno que permanentemente ha estado presente para, con la ley en la mano, digamos, corregir en donde tengamos que corregir. Yo creo que lo que hay que hacer es convocar definitivamente aquello que siempre hemos dicho, convocar al pueblo, porque están esperando de este lado del gobierno, pero nosotros estamos esperando juntarnos como pueblo y gobierno para atacar juntos esta situación. La gran política en este momento es
pueblo organizado y gobierno revolucionario para enfrentar esta situación. Porque pudiéramos nosotros aventurar a decir, vamos a producir la ley tal, o vamos a producir el decreto tal. Eso no son soluciones mágicas. No hay una solución mágica para esto. Además, tampoco espontánea, que se va a producir en lo inmediato. Va a ser el resultado sostenido de un gobierno que no cede y de un pueblo que permanentemente se organiza para juntos atacar esto. Porque sentarse en el sillón a esperar, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? Además, hacemos el gobierno, hacemos el concepto de que el gobierno también somos todos. Es así. Ahora, ministro, con respecto al aumento salarial, ¿cuál es qué ocurriría con esa institución pública o privada que no cumpla con este aumento salarial decretado por el decreto presidencial? ¿No? Todo funcionario investido de autoridad, comenzando por mi Ministerio del Trabajo, tendríamos que aplicar las correcciones necesarias para que se cumpla a lo largo y ancho del país el decreto presidencial. Hasta ahora no hay ningún tipo de denuncia con alguna empresa que no haya cumplido. No las ha habido. Como picos altos no las ha habido, pero sí es el llamado a las contrataciones colectivas. Las contrataciones colectivas tienen cláusulas de revisión del aumento salarial. Cuando se produce un aumento por decreto, se activa esa cláusula. Pero también hay mecanismos como el 440 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece que frente a una duda o incumplimiento del contrato colectivo, se puede acudir al ministerio invocando la parte sindical, los trabajadores o la parte sindical, acudir al 440 e instalarse una mesa de mediación. Yo quiero también señalarles e informarles que con instrucciones del presidente, durante las semanas próximas vamos a dictar ya un protocolo que tienen en sus manos los directores de Estado, del Ministerio y las inspectorías para corregir una distorsión que se ha agregado a esto de la guerra. Trabajadores y trabajadoras que son enviados a sus casas con salario mínimo, unilateralmente, alegando cualquier argumento o situación por parte de empresarios, o han enviado solos con el cestatique, condenados a la más absoluta miseria, haciendo cargar la crisis, además que es grave ya con los precios, a trabajadores que tienen un contrato colectivo, tienen aumento en ese contrato colectivo, pero deciden enviarlos a su casa. Estamos dictando un protocolo de un procedimiento que corrija esto, que convoque una mesa. Se llaman las mesas o las instancias de protección al salario y a los derechos de los trabajadores y sus familias. Ahora, esto se convocan y también se prohíbe. Usted unilateralmente no puede mandar a los trabajadores como si fueran unos trastos viejos por alguna, no tengo materia prima. Y de la noche a la mañana aparecen 200 trabajadores en las puertas de la fábrica diciendo cerró. Ahora, esto, y no me informaron, no me dijeron nada. ¿Esto ocurre en qué sector? Entonces va ese protocolo. ¿Sector privado o sector público? Fundamentalmente en el sector privado. Y ahí un llamado. El Ministerio de Trabajo siempre ha tenido las puertas abiertas para que no se produzcan estas prácticas desleales, en estos casos, que violentan la legislación, pero que atropellan terriblemente a los trabajadores. Y en el sector público está nuestra Inspectoría Nacional del Sector Público con las puertas abiertas, que es donde se discuten los contratos del sector público, entre ellos el de los educadores reciente, el de los petroleros, y viene por allí el de los trabajadores de la vivienda, de la Gran Misión Vivienda, y los trabajadores de Hipostel, entre otros. Bueno, están las bueno puertas abiertas del ministerio para que si hay alguna situación de un contrato que no se esté cumpliendo, ventilarlo en el Ministerio del Trabajo entre las dos partes. Entre las partes. Fíjese, porque acá nos escribe Moisés Díaz a tono lo que usted está comentando. Moisés Díaz dice, los trabajadores Hipostel tenemos 25 años sin firmar contrato colectivo. ¿Qué ha ocurrido? Sí, estamos casi en la víspera, pues. Son negociaciones, arduas, pero siempre en el marco del diálogo. Pero están ya en conversaciones. Sí, está casi listo ese contrato. ¿Eso sería colectivo, corto, mediano o largo plazo? A cortísimo plazo. Para este que nos escribe, Moisés, compatriota Díaz. Moisés, que nos escribe a cortísimo plazo, cerrar el de... Pero allí tuvimos que hacer también sinceraciones, 29 sindicatos habían, ponerlos de acuerdo a 29 sindicatos, con sus apariciones, una parcelita. Es un llamado a la unificación también del movimiento sindical. Ahora, además, unidad del movimiento. Además de Hipostel, ¿qué otras instituciones del Estado están? Está el del Ministerio de la Vivienda. El de la Alcaldía de Caracas, ¿qué ha pasado? Que nos escriben por acá. Está el de la Alcaldía de Caracas. Ese lo tenemos un retraso sensible, pero ¿para también... cuándo? Estamos por sentarnos, por sentar a la alcaldía. Está llegando una pero alcaldesa recientemente. No, sí, está en proceso, pero
Entramos en conversaciones con las organizaciones sindicales, un dirigente inclusive de vieja data, estuvo con nosotros en la fundación de cierta organización sindical, nos hemos sentado con ellos y allí sí tenemos un retraso que pretendemos corregir, autocríticamente pretendemos corregir en lo inmediato, aceptar a las dos partes, en este caso a la autoridad municipal y a la organización sindical. Creo que son dos organizaciones sindicales que tenían que ponerse de acuerdo, creo que es eso. El sector salud, que han salido algunos personeros por allí criticando. En octubre firmamos la normativa laboral de salud, tenemos un tema con los médicos, siempre es recurrente el tema de los gremios en este caso, pero el contrato se está cumpliendo, hay que corregir algunas situaciones que se producen a nivel de algunas gobernaciones, en donde el contrato no pudiera estarse cumpliendo en los términos como fue la normativa laboral de salud, como fue suscrito por las partes, pero bueno, sentarnos con este caso con las representaciones de las gobernaciones para hacer, digamos, los mecanismos de acuerdo que permitan que ese contrato, esa normativa laboral que arropa a trabajadores de la salud a lo largo y ancho del país, nacionales y regionales, se pueda cumplir en los términos establecidos. Ministro, sabemos que tiene un compromiso, además no lo dijo apenas llegando, que tenía un compromiso y tenía que hoy retirarse antes del programa, pero un mensaje al pueblo venezolano, de parte del ministro, pero además como ministro, pero también luchador social, trabajador, un trabajador más. Esa es la palabra, disposición permanente al combate. Yo voy a repetir la idea frente a la pregunta que hacer. Donde hay pueblo organizado hay victoria garantizada. Hay formas espontáneas que se han visto muy bellas, inclusive de moneda, como la moneda Caribe, como la moneda del Panal. Formas en las que el pueblo toma la creatividad, en el Orsa, toma en sus manos la creatividad y la potencia que tiene como pueblo organizado. Y ese llamado que hacemos, que hace el presidente, no me dejen solo en esto, a la clase obrera, es el llamado a sumarnos, a juntarnos, pueblo y clase trabajadora y gobierno, para enfrentar esto juntos. Esa sí es la solución mágica. No es un decreto. Entonces, mantener en alto la moral, la disposición de lucha y saber que es aquí, en esta idea y en este proyecto que tenemos que seguir afincando. El resto es el abismo. Ministro, y de ese abismo venimos. Le tengo una preguntita rapidito. Sí, cómo no. Por el tiempo. Para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre. ¿Sí? Pero la última pregunta es de Dair. Ajá. Seguro, Dair tiene esa última y unas cuantas. No, esa no. ¿Qué lectura le da a usted de que ayer la clase obrera apoyando al presidente Nicolás Maduro fue la que marchó y que los otros sectores opositores de una CTV que aparece de vez en cuando por allí? ¿De qué? ¿De la CTV? De la marcha del primero de mayo, que no apareció la oposición, un sector de la oposición. Un gran desmentimiento o una forma en que el pueblo, de las formas mágicas en que el pueblo habla. Ayer habló la clase obrera. El pueblo habla a veces en silencio y condena y castiga, pero también habla ruidosamente. Y ayer habló ruidosamente con tres grandes marchas frente a un hombre que sabemos el esfuerzo sobrehumano que se ha hecho durante estos 5 años. Quiero decirle a los trabajadores de Venezolana de Televisión que inclusive tienen reclamos justos. Pero ese que está aquí, este gobierno que yo represento, es el gobierno que han tenido, yo creo que el único gobierno que han tenido en 500 años en esta patria. De tal manera que hay que cuidarlo, todos juntos, critíquenlo, sí, háganos los cuestionamientos. Pero mantengamos en alto la lealtad, que es lo que nos va a mantener juntos y va a impedir que cualquier accidente de la historia se produzca en este país. No lo queremos. Y queremos seguir avanzando en paz, con esperanza y con prosperidad. Hay una ecuación. Paz, la constituyente, en julio. Y creemos firmemente, sin demagogia, porque no tenemos por qué hacer demagogia, prosperidad a partir del 20 de mayo. Y prosperidad con las acciones que se han venido tomando, no a partir del 20 de mayo. En el tiempo largo o mediano, el Petro comienza a dar resultados. Más de 3 mil millones en divisa extranjera, euros o dólares, se produjeron en un mes del Petro. Ustedes se imaginan todos, venezolanos y venezolanas, que a nosotros nos hubiesen dado 2 años, no los 5, 2 años de paz, sin huelga de inversores, sin planificación de la escasez, sin boicot, sin bloqueo, sin Trump, que nos hubiesen dado 2 años de paz. ¿Cómo florece la patria? Pero a expensas de eso,
distinto a eso, va a florecer. Va a florecer la patria. ¿Qué ha sido lo más complejo? Y en nuestras manos. Ministro, ¿qué ha sido lo más complejo de ser ministro del trabajo en este momento? Político, económico. Es complejo la lucha de clase. El poder nosotros hacer entender a nuestros hermanos, y hermanas, que es al lado de la revolución, en el diálogo, negociando, condiciones muy difíciles, pero manteniéndonos acá. Porque ustedes se imaginan un país erizado en conflictos laborales, que no los ha habido, con guarimbas, con boicot. Ahí se han mantenido mis hermanos ministros y ministras, María Cristina Iglesias, rendir homenaje, Jesús Martínez, Osvaldo Vera, Francisco Torrialba y todos los otros, pero en este periodo conteniendo, llevando esto y entendiendo que el Ministerio de Trabajo siempre está en el ojo del huracán, y el ojo del huracán es la lucha de clases que se libra. Unos, la gran mayoría, por mantener esa arquitectura de derechos que le ha dado la Revolución Bolivariana, y una minoría por arrebatarse. Ministro, que conste que nosotros lo íbamos a despedir hace ratito, pero usted se emocionó y va a su cita, pero ya se va, pero va a anunciar el tema que viene a continuación. No dio tiempo a hacerle si la cajita. Pero es una chatarrita, porque la quisieron. No, es una chatarrita. No, esta le va a encantar. Y seguramente la tarareó sí. Por allá por los no dio tiempo, no, no dio tiempo a hacerle la cajita, porque ya se tiene que ir. Le envían saludos de Trujillo. ¿Sí? ¿Quién? Julian Ramírez. Ah, saludo a esta camarada que fue reivindicada en su derecho. Sí. Estamos avanzando en eso. Ella estuvo en Caracas y son parte de esas cosas claro. que quedan, pero mi saludo y ella, con ella, todos los trabajadores y trabajadoras así. De Trujillo. ¿Usted tiene tatuajes, ministro? No, los ministros no se tatúan. Un tatuaje moreno, completo, ¿Se haría tatuaje? ¿Se haría un tatuaje? No, no, ya a esta altura de la vida, no. ¿De joven se lo hubiese hecho? No, eso no se usaba en ese tiempo. No. De joven lo que tenía era un afro. Como no sí quiso, mira, como no quiso que le hiciera la caja, yo simple curiosidad. Pero una caja, simple, curiosidad no. A veces es terrible. Simple curiosidad para ver si no. Se hacía. Porque Pedro tiene un tatuaje. Chale. ¿Dónde es que lo tienes? No, cuéntale. Yo no uso tatuaje, por favor. No quiere decirlo. Mira, y que Pedro y que tiene un tatuaje donde le da lumbago. Cuando le da baruto. Mire, por acá, este es el tema que viene a continuación, usted lo va a anunciar. ¿Le gusta este tema? Gualberto Ibarreto. ¿Cómo dice el tema? Soy el ladrón de tu amor. Pero ¿cómo dice? Tararelo. Soy el ladrón de tu amor. Un mal recuerdo. Ay, qué maravilla. Un ministro que canta. Nos vamos al corte, ya venimos.